Because anybody or any country or any city in the world that stands behind a wrestler and thinks he's better than Ric Flair deserves to see firsthand what's going to happen to Carlos Colon, the legendary Carlos Colon, tonight. We're just talking about a few hours from now, Colon. Tonight, right here at San Juan, I'm coming to town. How do I look, Carlos, huh? Custom made from head to toe. The most gorgeous human being on the face of this earth. And the greatest wrestling machine that professional wrestling's ever known. I got a few scars on my head. They look real good with this $500 custom-made suit, don't they, huh? They look real good with this 10 pounds of gold worth 25 grand. They look real good on a man that likes to be called the baddest, the best. Just damn the best wrestler alive today. And tonight, we're not talking about my belt. We're talking about yours, Colon. The World Wrestling Council Championship. It's going to be mine. I beat you in Barbados, and the whole world has seen it. You're embarrassed, so you want me back again. Not for my title, but yours. Tonight, Colon, I'm going to take off this $500 suit, and I'm going to tear off this shirt and tie, and I'm going to get real mad. You know why? Because I want that title. I'll walk the world, twice the world champion, the NWA champion, and the Worldwide Wrestling Council champion. Tonight, San Juan, Puerto Rico, Colon, you're going to bleed, and you're going to sweat, and you're going to help me prove to the world that I'm the greatest wrestler alive today. Woo! He entrenado esta vez como nunca, y no estoy nada nervioso, estoy bien calmadito porque esta noche tengo que echar el resto. Yo sé que este compromiso de esta noche es posiblemente el más grande de mi vida, Ricky. Esta noche está todo en juego, me lo estoy jugando todo. Me estoy jugando el prestigio del consejo, el prestigio mío y el prestigio de todos los puertorriqueños. Y ahora me acabé de enterar de que esta lucha se va a transmitir a 35 otros países. Por eso es que yo esta noche, pase lo que pase, Riquín, yo no puedo aceptar una derrota esta noche. Esta noche Ric Flair me va a tener que demostrar que él es un mejor campeón que yo, Riquín. Porque esta noche, mientras me quede un poquito de vida, yo estaré defendiendo, no defendiéndome yo, Riquín, defendiendo los colores de Puerto Rico, porque no va a ver el mundo entero. Y yo no voy a mí, yo nunca he defraudado a Puerto Rico, Riquín, y no pienso hacerlo esta noche, que no va a estar viendo el mundo entero. Así que esta noche estén conmigo, vengan todos al estadio Lambeaton, que yo les garantizo que no lo voy a defraudar. Les digo sí, que la lucha va a ser dura, que Ric Flair es un gran campeón, que es un gran luchador, pero esta noche vamos a ver quién es el número uno. Y también quiero que estén allí, Ricky, para que le den a nuestro hermano el Invader su apoyo, porque esta noche el Invader también se lo está jugando todo. Se está enfrentando a Dory Funk, que es un ex campeón mundial y un hombre que se las trae en la lucha de Dory Funk, porque fue el papá de Dory Funk que inventó esta lucha de estilo Texas Death Matches, una lucha a muerte estilo tejano. Pero yo sé que el Invader tiene cría, que esta noche va a ser legos. Bueno, Calito, muchas gracias, Ricky. Gracias, campeón. Ric Flair le había dado una cantidad de dinero a Matt Douglas Fight para que, yo no recuerdo bien, voy a cotejar el videotape, si fue para que te lastimara o para que te eliminara, no preciso, porque esto fue hace unos minutos y no. La verdad que no le di importancia, como Barraba dije tantas cosas, pero ahora, al tú mencionarme este asunto de la unificación del título y a Ric Flair, como que la cosa tiene un poquito más de sentido. Exacto, yo no dudo eso porque Ric Flair no quiere enfrentarse a mí otra vez en Puerto Rico, especialmente en esta lucha que tiene que poner su título de la NWA. Pero a mí no me preocupa la Fight, aunque le reconozco sus méritos, es un gran luchador, un individuo que está, tú sabes, subiendo. Pero Ricky, lo que él tiene que hacer es poner el nombre en mi contrato y firmar el contrato y yo lucho. Yo nunca me he negado a darle un lucha a nadie. ¿Esa es la ventaja del campeón? Bueno, lo que él tiene es que caer en los primeros 10 y automáticamente va a tener una lucha por el campeonato mundial. Claro, seguir el patrón. Pero esperar que llegue su turno, la Fight, no le tengo miedo a él ni a ninguno de los de Barabá. Pero en realidad, Ricky, lo que yo tengo en mente ahora es la unificación del título. Yo no espero que, ¿sabes? No, estoy loco que llegue el momento de diciembre para enfrentarme a Ric Flair porque quiero convertirme en el primer campeón universal.
Bueno, la verdad es que yo no creo que Ric Flair se quiera enfrentar a ti. Precisamente yo le anuncié aquí a los televidentes que dentro de un rato le voy a pasar la lucha tuya contra Ric Flair, porque la grabamos en el estadio Irán Beaton. Inclusive te voy a invitar para que estés aquí con nosotros y la veas junto a mí en este programa, porque creo que en esa lucha pues se manifestó, por lo menos en esa, una superioridad clara sobre Ric Flair. No sé lo de la superioridad, Ricky, pero me alegro que le presentes esta lucha público para el beneficio de los aficionados que no pudieron estar ese día. Siéntelo aquí, por favor. Siéntelo aquí.